Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la escuela de entrenamiento de Monster Hunter Fiomu Knight. Vamos a continuar cazando bichos y creo que voy a cambiar un poquito la mecánica. Porque quizás ver 20 minutos cazando el mismo bicho con diferentes armas se os haga un poquito pesado. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer entrenamiento con Kezu con un arma, saltar a entrenamiento con Daimyo con otra arma y saltar, si sobrara tiempo, otro entrenamiento de otro monstruo con otra arma. Y así pues iremos alternando un poco diferentes bichos con diferentes armas, etc. A ver, aquí que tenemos Alabardar, es el Kezu. Quizá con la balista sea lo más efectivo contra él, ¿eh? O la espada está con escudo también. Voy a ir con la balista, tío. Vamos a ir con la ballesta. Digo yo balista y es ballesta, pero bueno. Vayamos con la ballesta. Por aquí yo de no tenerme que quedar demasiado cerca suyo, a merced de sus ataques eléctricos. Creo que voy a empezar con estos, tío. Esto es una especie, si no voy mal, de disparo explosivo. Hostia, es una ballista pesada. ¡Buah! Voy a flipar un montón. Hola, ¿qué tal? Momento que desarmo el asunto, ¿eh? Toma eso. ¡No! ¡Para ti! Carguemos. Vale, hay que ir con un poquito de cuidado porque al ser una ballesta pesada tengo menos tiempo de reacción. Vale. Vamos a probar con disparos en llama primero. Porque ese tío es débil a fuego, si no. ¿Era fuego o era agua? Nope. Vale, si nos vamos manteniendo a distancia y vamos girando con él, no deberíamos tener mayor problema. Creía que la cola era la parte más débil de este bicho. Me estoy equivocando yo. Vale, espérate. Que me equivoco de tecla para quitar la mirilla. Vamos allá, niño. Tanto pegar brincos. ¡No! He fallado un disparo. ¿Por qué? Quería darle en la cabeza y he fallado. ¿Por qué? Vale, se ha cabreado. Ojito con él. Voy a guardar el arma por si acaso pega el grito. Lo dicho, debería haberla guardado porque si gira antes de que... Vale. Madre mía, pero deja de pegar berridos, cabrón. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparen! ¿Qué pasa? Esto va a ser una guerra de a ver quién dispara. Hostias, he disparado un poco a cuenta, ¿no? ¿En serio no ha dado eso? Voy a ir con un poquito de cuidado. No me apetece que me caiga encima y me reviente. Vale, ahí le he hecho pupita. Recarguemos ahora que estamos a salvo. Vamos a darle la pata. Vaya, hombre. Este para mí que va a ser más duro, ¿eh? Que con Gala y Yankutku. Vale, recarguemos ahora que él dispara. Ojito, ojito. Sí, tú pues sigue pegando brincos, cabrón. ¿Me cachis? No, 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 ahora me puede llegar a pegar, tío, pues estoy justo delante. No me fío yo nada. Ups. Dale. Dale.
Madre mía, esto es una guerra total de disparo. Mala cosa. Vale, hemos hecho daño a la espalda. ¿Le hemos roto la espaldita, güey? ¡No! 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 ¡Estoy muy mal sitio! ¡Déjame! ¡Ahora! Madre mía, niño, ¿puedes dejar de pegar tantos gritos? Maravilloso. Aquí ya la cosa ha costado un poquito más, ¿vale? Bueno, a ver, es más fuerte el Kezu que esos dos que hemos cazado. O sea que ya por narices tiene que empezar a costar más. Esta es la... ¿Qué momento? ¿Qué arma es esta? Bastion Mage. Me recuerda un poco a un arma de Rathalos, sin ser de Rathalos realmente. Tiene dardo normal, perdigón, grupo, explosivo, perforante, recuperación veneno para decir sueño, llama, agua, trueno, congelante. Casi tiene de todo, ¿vale? Madre mía. Quiero... Mira, un momento una cosa. Vale, sí. Si mantéis pulsado el botón de correr, os sale la mirilla así. Así no tenéis por qué poner la mirilla a otra. Si lo que queréis es ir, pues, pegando, esquivando, pegando y así. El problema es que cuando estáis en esa forma, con la mirilla ahí puesta, no podéis girar la cámara. Lo cual es un pequeño problema bastante grande, ¿no? Vale. No me ha dado ni una sola moneda de Kezu, tío. Buah, 5 minutos. No sé si con otra arma voy a ser capaz de ser más rápido que con esta, ¿eh? Vale, vamos a avanzar al siguiente nivel. Creo que era el Danger Midaur y creo que tiene la misma dificultad que este. Vale, luego me tocarán los de 3, los de 4 y los de 5. Vale, pues creo que vamos a cambiar un poquito la mecánica. Voy a hacer... Kezu y Daimyo con un arma. El siguiente haremos Blangonga y Yangaruga con otra arma. Y el siguiente Tigres y si se puede Diablos con otra arma y así. Y saldrán pues los episodios que salgan. Es que si no me pasa a mí que tantos tanto repetir el mismo podría ser un poquito cargante. Vamos a ir con esta. Vamos a ir con la katana, que es de electricidad y a priori debe ser la más fácil para matarle. Vale, tenemos una bomba sónica, así que eso está bien por si acaso se pone en modo búnker. No me quita demasiada vida cuando me pega. A ver... Nah, no puedo esquivar si hago ese movimiento. ¡Dale! ¡El buen combate! ¡Esquivar! ¡Atacar! Vale, tengo que no hacer ese ataque hacia atrás. Porque cuando lo hago me quedo vendidísimo. Vale. Hacia adelante. Hacia atrás. Vale, vamos a pasar para acá. Ah, sí que lo puedo hacer porque está en el suelo. Ya está medio muerto, tú. Lo que hace ir con un arma que es efectiva contra él, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Está haciendo ataques aleatorios!
¿Te has fijado que ya tenía salivilla esa morada en la boca y que además ha cambiado el ruidillo que hace? Lo dicho. O sea, comparemos que esto que ha durado 5 minutos con este, ¿cuánto habrá durado? ¿3 minutos? ¿4? Yo no entiendo. ¿Me habré pasado un poquito de fuerza cuando le pegaba o algo o qué? I don't know. Maldito Daimyo. Ay, bueno, pues al menos ya tenemos otros dos niveles completados. Es que realmente, ya que lo he estado pensando, ya que mi objetivo es desbloquear a Fatalis, tampoco voy a hacer ahí completar todas las misiones con todas las armas, me parece a mí. A lo mejor lo iré haciendo pues poco a poco en un futuro y al final hacer un ranking del tiempo que he tardado con cada una. Pero es que tampoco me renta, ¿sabéis? Quedarme pegándome contra todos los bichos con todas las armas. Huevo de acero. Eso es muy, muy. Un minuto. O sea, es que ha durado menos que el Kongalala. Casi 2 minutos. 1 minuto 55. Mira, entrenamiento especial. ¡Plesios! ¡Qué ilusión! ¡Qué ganas tengo! Por cierto, detallito importante. Plesios. Entrenamiento especial, mejor dicho. Aquí no es en la arena de entrenamiento. Aquí, si os fijáis, pone área desierto, área jungla. O sea que aquí te dan armas, equipamiento y tal predefinido, pero te vas a enfrentar a ellos en el entorno, digamos, natural. Como si fuera una misión normal, nada más que con un equipo que te dan ellos. Luego, entrenamiento de nivel G, que también lo podremos ir haciendo. Son contra monstruos, pues, de rango G. Estos son las subespecies, el daño evitado cereza, con cada esmeralda que he cazado. Y no catéis que también, y a medida que vamos cazando el resto de subespecies, se irán añadiendo aquí. Nos quedan unas cuantas por añadir. Pero bueno, eso ya va a ser cuando hayamos completado más cosas de rango G, pues iremos también haciendo esas misiones. Vale, vamos a dejar por aquí el episodio. Va a quedar un episodio así un poco más corto, pero creo que igual también sea un poquito más llevadero. Tenéis toda la serie de Free of Night para ver, si queréis tener más minutos de entretenimiento además. Y así yo también puedo ir adelantando más vídeos y quizás, cuando acabemos todas las misiones estas de entrenamiento, hacer como colofón final enfrentamiento contra Fatalis. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, podéis dejarme en los comentarios con qué arma habéis sido más rápidos contra cada monstruo. Y nada, espero veros en el próximo episodio de Monster Hunter Freedom Unite. ¡Hasta la próxima!